Bien, vamos ahora con actualización T13 y lamentablemente tiene que ver con el asesinato de una persona. Una jornada, de hecho, marcada por varios hechos sangrientos y por supuesto que tenemos cobertura. Le presentamos las primeras imágenes que nos llegan entonces desde la ruta al Pacífico. Esto es específicamente kilómetro 89.5, repito, carretera al Pacífico, jurisdicción de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla. Emergencia atendida por los bomberos voluntarios, fueron alertados sobre un ataque armado en ese lugar. Al llegar confirmaron que había un hombre con heridas de bala. Trataron de restablecer sus signos vitales, pero lamentablemente fue en vano. Hasta este momento lo único que se conoce es que era un hombre de aproximadamente 20 años y recibió varios impactos de bala, principalmente en la cabeza. Repito, pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios, lamentablemente se confirmó el deceso de este hombre en el kilómetro 89.5 de la ruta al Pacífico. Es jurisdicción de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla. Una jornada marcada por los hechos sangrientos.